Dame Lillard es uno de los mejores jugadores que tiene la NBA en la actualidad, y esa consideración puede extenderse sin problemas a los últimos años. Su impacto en el funcionamiento de Portland Trail Blazers es innegable, y gran parte del éxito de la franquicia es su culpa, pero donde verdaderamente se ve con mayor claridad su brillantez es en esos momentos en los que el grueso de los jugadores de la liga no logran prevalecer, el cierre de los partidos. Por eso, en este video vamos a analizar por qué el base es el rey del clutch. Primero hay que definir con precisión qué es el clutch. La NBA lo describe como el segmento referido a los últimos 5 minutos de un enfrentamiento en el que la diferencia en el marcador es igual o menor a 5 puntos. Analizar esa estadística permite saber, por ejemplo, qué jugador es el que más puntos anota en ese lapso, o quién tiene el mejor porcentaje de acierto entre los que más lanzan, o quién ha sido capaz de darle más victorias a su equipo cuando le tocó disputar este tipo de definición. Para sorpresa de muy pocos, en esta temporada la respuesta a todas esas preguntas es la misma: Damian Lillard. Veamos. En la 2020-2021, apenas un deportista tiene un mejor promedio anotador en el clutch que Dame Dolla. Precious Achiuwa, el rookie de Miami Heat que registra una media de 8 tantos. Sin embargo, no puede ser tenido en cuenta ya que solo jugó un partido dentro de esos parámetros. Lillard, en cambio, participó de 19. Y su balance es de 5,5 unidades, más que cualquier otro atleta de la competencia. ¿Cuál es el dato más asombroso? Que entre los 10 que más han anotado, es el cuarto que menos lanzó de promedio. La gran ventaja del de los Blazers es que, en esas condiciones, cuando los demás suelen fallar, él es sumamente efectivo. Durante este curso, ha anotado el 63,3% de sus intentos al aro en la chiquita. Ninguno de los otros 9 integrantes del top 10 de puntos alcanza siquiera el 55%, y eso permite entender lo complejo que es lo que está haciendo el perimetral, pero la dificultad aumenta cuando a eso se le agrega que la mitad de los tiros de Lillard son triples, aunque quizás esto no aplique a su caso, ya que encesta el 58,3% de esos disparos a larga distancia. ¿Más obstáculos? Claro que sí, el 77,4% de sus conversiones no son asistidas, la tercera mayor cifra para los que más han jugado en el clutch. Esto quiere decir que no solo debe anotar para poner a los suyos en una posición de éxito, sino que necesita hacerlo sin la ventaja de un tiro abierto, y normalmente ante la marca de un defensor que sabe que será él quien tome esos lanzamientos. Cuando Portland alcanza esa instancia de un cruce, conoce perfectamente su plan de acción: dejar que su base haga el trabajo. Por eso, no es extraño que el 51,5% de los puntos anotados por la organización en esos momentos decisivos le pertenezcan. Entre los que más partidos de este estilo han disputado, absolutamente ningún otro jugador supera el 44% en ese rubro. Lo más sorprendente es que hay un solo atleta que también alcanza el 50% en porcentaje de asistencias, y es, curiosamente, Damian Lillard. Si se acota esta muestra al último minuto, el nativo de Oakland es también el que más ha anotado y quien mejor porcentaje de acierto tiene entre los que participaron de al menos un juego. Y si vamos a los últimos 30 segundos, bueno, también domina la escena. Cuando los Blazers están perdiendo o empatando, él promedia la mayor marca de tantos entre los que aparecieron en al menos 10 jornadas definidas en el clutch, y su efectividad es del 70,4%. Es una de las grandes razones por las que la franquicia ha ganado 14 de los 19 encuentros en los que tuvo que luchar hasta los minutos finales para ver quién se llevaba la victoria. Su rendimiento en estas circunstancias no es algo nuevo. Lillard se ha encargado de elevar su nombre con actuaciones memorables tanto en la etapa regular de otras campañas como en los playoffs, en donde dejó jugadas como estas, que quedarán para siempre en la memoria por haber sido causantes de eliminación para el conjunto rival. Sin embargo, en esta temporada está subiendo su vara en un contexto en el que ya era de elite. Por eso, parece correcto asegurar que, en la 2020-2021, Dame Dolla es el rey del clutch.
Si llegaron hasta acá, les agradezco por bancar mi contenido. Pueden seguirme en mis redes sociales, esas que les están apareciendo en pantalla, y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, para disfrutar de toda la información y el análisis de la mejor liga del mundo.